Vayamos jubilosos al altar de Dios. Vayamos jubilosos al altar de Dios. Al sagrado altar nos guíe su verdad y su justicia. Ofrecer Ofreceré el el sacrificio sacrificio que que le da da gloria gloria infinita. infinita. Vayamos Vayamos jubilosos jubilosos al altar altar de de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes, queridos hermanos. Para celebrar con alegría y dignidad esta Santa Eucaristía, en un momento de silencio delante de nuestro Dios, que es rico en misericordia, nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que con el poder del Espíritu Santo enviaste aquel que es tu palabra para evangelizar a los pobres, haz que nosotros, teniendo los ojos fijos en Él, vivamos siempre con verdadera caridad, como mensajeros y testigos de su Evangelio en todo el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Amós. Escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel, y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra. Por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva cuando ya tiene a su presa? ¿Lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva si no ha cazado nada? ¿Cae el pájaro al suelo sin que se le haya tendido una trampa? ¿Se levanta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarme la gente? ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? Ciertamente, el Señor no hace nada sin revelar antes su designio a sus profetas. Pues bien, ya ha rugido el león, ¿quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Los he destruido a ustedes como a Sodoma y a Gomorra. Han quedado como un tizón sacado del incendio y no se han vuelto a mí, dice el Señor. Por eso te voy a tratar así, Israel. Y porque así te voy a tratar, prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. Palabra de Dios.
Enséñame, Señor, tu santidad. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Enséñame, Señor, tu santidad. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Enséñame, Señor, tu santidad. Pero yo, por tu gran misericordia, entraré en tu casa y me postraré en tu templo santo con reverencia de alma. Enséñame, Señor, tu santidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les respondió: ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres, maravillados, decían: ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Pónganse cómodos, por favor. Bien, acabamos de escuchar en el Evangelio de hoy una de las experiencias que Jesús vivió en el mar de Galilea o lago de Tiberíades, que está ubicado en lo que hoy llamamos Israel, allá en el oriente. El mar de Galilea tiene una extensión de largo de aproximadamente 25 kilómetros y de ancho poco, casi la mitad, como 12. Por lo tanto, si alguien se detiene en una orilla, ve muy bien el otro lado. Por eso, como escuchamos en los evangelios, con mucha frecuencia Jesús le decía a sus apóstoles cuando los veía en la barca, en la orilla: vayan del otro lado, o vayan, o diríjanse a la otra orilla, allá me verán. Entonces era muy común trasladarse en ese,
en ese lago, en ese mar. Lo que poco sabíamos era que, efectivamente, por ser mar, en temporadas de lluvia se desataban fuertes tormentas. El agua se encrespaba como todo mar. Y en ese contexto está ubicada esta lectura que acabamos de escuchar. Jesús va con sus discípulos en una barca, el cansancio del trabajo lo vence, se duerme, y cuando está la tempestad en todo lo que da, comienzan los apóstoles a espantarse y a llenarse de miedo porque el agua comienza a meterse a la barca. Y creen que la barca se hundirá. Por eso van y le dicen al maestro: Maestro, sálvanos que perecemos. Y Jesús les da esta respuesta que quizás a lo mejor también pudiera ser una respuesta para nosotros. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? El Papa Francisco, cuando iniciaba la pandemia en el mundo, particularmente en Europa, porque él estaba viviendo en Roma, uno de los países más castigados por la epidemia, convocó a todos los cristianos católicos para una jornada de oración a fin de suplicarle al Dios de Jesucristo para que detenga este mal mortal como es esta infección del COVID-19, o como lo conocemos popularmente como el coronavirus. Y precisamente se inspiró en ese mensaje que diera la Iglesia, en esta experiencia de Jesús, en la cual podemos rescatar algunos elementos importantes. Primero, lo de el fenómeno de la naturaleza, del viento, el agua, el mar que se encrespa y la barca frágil que es zarandeada. Y el Papa la quiso asemejar a la Iglesia de Jesucristo, una Iglesia que está siendo también zarandeada por este fenómeno, por esta enfermedad del COVID-19, que ha suscitado en nosotros miedo, temor, angustia, hasta el grado de que pudiéramos decirle a Jesús: Maestro, cúranos, Maestro, ayúdanos, sálvanos. Y la respuesta de Jesús va a ser exactamente la misma que le dijo a sus apóstoles cuando estaban en pleno naufragio. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Con todo esto, el Papa terminaba su reflexión invitando a todos los fieles cristianos católicos en el mundo a que remáramos juntos hacia el muelle, hacia el faro, hacia el puerto, que en esta barca no se permite que solo unos remen y otros no, que es responsabilidad de todos los que van dentro de la barca salvarse todos y llegar todos a buen puerto. Y en ese sentido creo que el Papa nos invitaba también nosotros primero a no perder la calma frente a esta tempestad. Segundo, a tener paz, confianza en Él, porque Él es capaz de devolvernos el orden, la tranquilidad y la confianza, pero también a remar juntos. Y creo que para salir de esta turbulencia en la que nos encontramos por esta terrible enfermedad, tenemos que participar todos. Algunos, desgraciadamente, seguimos empujando. Otros ya no pueden porque están enfermos.
y muchos más ya no pudieron porque las fuerzas los abandonaron y han perdido la vida. Queridos hermanos, Jesús nos invita a la solidaridad. Si queremos enfrentar este terrible mal en el mundo y particularmente aquí en nuestra ciudad de Chilpancingo, tenemos que enfrentarla juntos. Tenemos que remar juntos, siempre confiando en el Señor, depositando nuestra fe en Él, en que nos va a conducir a buen puerto, que le va a devolver la calma a los hombres, les va a devolver la paz y la seguridad, pero tenemos que remar juntos. Por eso no se nos está permitido solamente creer que aquellos que se cuidan, que se protegen, son los únicos responsables de evitar el contagio que estamos viviendo. No. Es responsabilidad de todos el asumir todas y cada una de las medidas de prevención sanitaria que se nos han dado. De tal suerte entonces que yo los invito a que seamos hombres de fe. Jesús va con nosotros. Eso es lo más importante. Que no nos va a dejar solos, pero que también tenemos que poner la parte que nos toca. Y allí sí Jesús no puede hacer nada por nosotros, porque es nuestra responsabilidad. Por eso de aquí la necesidad de cuidar ante este mal terrible en el mundo a las personas más vulnerables. Hablamos de los niños, hablamos también de los que tienen problemas de obesidad, de hipertensión, de diabetes, por señalar algunos. Y sabiendo que de los sectores más vulnerables son los niños también. Así es de que yo los invito de veras a que dejemos que esta llamada de atención de Jesús cale lo más profundo de nuestra persona y nos pongamos las pilas. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Yo sé que Jesús puede desaparecer esta pandemia, pero no le ayudamos. Nos hace falta fe. Yo sé que hay muchos hombres y mujeres de fe grande, pero si nos unimos todos, el Maestro nos saca adelante. Yo los exhorto para que no dejemos pasar de largo esta llamada de atención de Jesús. No podemos seguir siendo hombres de poca fe. No podemos tampoco tener miedo. El enemigo es peligroso, pero no estamos solos. El Maestro camina con nosotros. Confiemos más en Él, pero también ayudémosle, cuidándonos a nosotros mismos y cuidando a los demás, para que Él nos ayude a empujar la barca a buen puerto. Las epidemias no son, y con eso termino, no son experiencias continuas o frecuentes, ¿no? En la historia ha habido grandes epidemias que también le han arrebatado a millones de hombres en el mundo. Esto no es nuevo. Quizás sea nuevo el virus. Por eso no hay vacuna. Por eso se sigue luchando, la ciencia médica sigue esforzándose por obtener pronto una vacuna para podernos curar. Por el momento solamente tratamientos y la misma reacción del organismo que pueda favorecer el salir adelante de esta terrible enfermedad.
pero si tenemos fe, saldremos adelante. Que María, la Madre de Jesús, quien también ama a este pueblo de México, quien también camina con nosotros, quien también nos sigue diciendo, como le dijo al indio Juan Diego, no estoy yo aquí, que soy tu madre. ¿Qué te angustia? Acudamos a ella y hagámoslo con la misma oración de la Iglesia, el rezo devoto del Santo Rosario que tanto el Papa Francisco nos recomienda rezar. Y estoy seguro que María también nos ayudará a salir de esta desgracia. Pidámoselo esta noche con fe al continuar nuestra celebración. Oremos a Dios que escruta nuestros corazones y conoce nuestras necesidades, y a cada petición diremos con gran confianza: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por los ministros de la Iglesia, que el Señor les conceda ser diligentes en la acción, aptos en el servicio y constantes en la oración. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las naciones que se forman la paz, la justicia, la concordia entre los hombres, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los cristianos perseguidos, que el Señor infunda sentimientos de paciencia y caridad en ellos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que aleje de nosotros el espíritu de soberbia y venganza y nos conceda amar humildemente a todos los hermanos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que Dios restaure nuestras fuerzas y nos conceda un descanso tranquilo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. De rogación por la salud de Leonardo Casarrubias Rodríguez, de rogación al Santo Entierro por la protección y bienestar de Carmen Seferino, Marciana Adán y Domingo Arbizon. De rogación al Sagrado Corazón de Jesús por la sanación de Agustina Gutiérrez Lozano. De rogación por la salud de Miguel Ángel Acosta Velázquez, Eva Cruz Velázquez y Liliana Costa Cruz. De rogación por la conversión y la salud de Juan Pablo Gabriel y Víctor Manuel Acosta Velázquez. De rogación por la salud de José Luis Organista Adame. De acción de gracias al Divino Niño Jesús por la salud de David Alberto Rivera Rodríguez. Por la salud de la señora Erika Reyes Ortiz. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, Cirila Vázquez Rendón, Guillermina Adame Visoso, Pedro Martínez Alamilla, Ernesto Salgado Flores, Ismael Salgado Flores, Virginio Moreno Librado, Juana Emma Vargas Rodríguez, Ricardo Antonio Eslín Carreño, Pablo Martínez Rosales, Celia Vargas Martínez, Virginio Morales Labra, Doctor Saúl Alarcón Abarca, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos por todos los enfermos de coronavirus para que Jesús les dé la paz, la tranquilidad, fortalezca su fe y les conceda su salud. Oremos por ellos. Por todo el personal médico que está a su cuidado y atención, para que reciban del Maestro la fortaleza, la fe y la confianza en la lucha por devolverle la salud a sus hermanos enfermos. Oremos por ellos. Escúchanos. Muéstrate propicio, Señor, a las oraciones de tu familia y derrama sobre ella los dones de tu gracia, para que, consiguiendo los bienes que te hemos pedido, perseveremos gozosos en tu servicio.
por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que santifiques estos dones y acojas en tu bondad nuestra humilde ofrenda, para que nuestros cuerpos se conviertan en oblación viva, santa y agradable a ti, y nos conceda servirte, no según la antigua condición del hombre, sino en novedad de vida según tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas, y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos ahora, llenos de fe y de esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Guardando siempre nuestra sana distancia, nos ofrecemos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete del Señor. No soy digno de que tú entres en mi casa. Yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Espero en ti, piadoso Jesús mío. Oigo tu voz que dice: ven a mí, porque eres fiel, por eso en ti confío. Todo, Señor, espero lo de ti. Todo, Señor, espero lo de ti. Dulce maná y celestial. Les invitamos para que en esta tarde elevemos nuestra oración al Señor y pidamos de que venga a nuestras vidas. En este momento, especialmente que no podemos recibirlo sacramentalmente, pidamos de que venga espiritualmente en nuestros corazones. Les invito a repetir después de nosotros: creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permita, Señor, que me aparte de ti. Amén. Oremos. Renovados espiritualmente con el alimento precioso del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que transforme nuestro corazón y nos concedas un espíritu nuevo para que, con perseverancia, caminemos por sendas de vida nueva. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Siéntense, por favor, las personas que están aquí. Solamente para compartirles, por un lado, la alegría de nuestro obispo sobre la conveniencia de, ante esta nueva normalidad que empezamos a vivir en la sociedad, pues también queremos iniciarla en la Iglesia a través de, por lo menos, la apertura de esta catedral. Y solamente el que lo debemos hacer asumiendo algunas recomendaciones sanitarias que la Secretaría de Salud, tanto a nivel federal, estatal como municipal, nos han recomendado. Esto mismo nos ha llevado aquí en la parroquia, los organismos de participación pastoral, como es el Consejo, a elaborar un protocolo básico de normas a las que debemos atenernos para que puedan ustedes, como fieles cristianos, comenzar a participar en las celebraciones ahora que empecemos a abrir esta catedral. Se los digo, se los empiezo a decir, no se los voy a decir todos,
solamente algunos que consideramos en este momento, que por lo menos yo considero básicos e importantes. Primero, el monumento tiene capacidad como para unas 300 personas, quizás más. Sin embargo, se nos está pidiendo que solamente un porcentaje base menor sean ingresados. Y por esa razón hemos definido que el número conveniente para empezar a abrir el templo sea un máximo de 80 personas, 85 máximo. Esto para que ustedes vayan tomando nota. Segundo, habrá dos filtros de acceso a este monumento. En el primero vamos a tomar la temperatura y vamos a cuidar que todos los que van a participar en la celebración eucarística traigan cubrebocas. En el segundo filtro, ya antes de entrar al monumento, se les ofrecerá gel para las manos, independientemente de que se vayan a comulgar o no. Y también se ofrecerá una esponja para sanitizar la suela de los zapatos, del calzado, a fin de que puedan ingresar con toda confianza. Solamente se invita que participen en esta primera etapa de apertura personas mayores de 15 años y no menores de 65, por el riesgo que tiene ese sector de personas adultas. También se les recomienda a aquellas personas que estén enfermas o que tengan algún factor de riesgo que están propensos a ser contagiados, pudieran estar, no participar en las celebraciones. Por ejemplo, los que tienen problemas de obesidad, que son de hipertensión, de diabetes, madres embarazadas o que estén en lactancia, por señalar algunos. A ellos se les sigue recomendando que nos sigan a través de las transmisiones que hacemos, como ahora, de las celebraciones a través de las plataformas digitales de Facebook y de YouTube también. Entonces, síganos así, yo creo que será lo más conveniente. Les digo esto como normas básicas. Hay más, se las iré dando a conocer. Lo que también debo decirles es de que las personas que traigan para la celebración artículos religiosos o como rosarios, cruces, imágenes, escapularios, se les va a dejar ingresar con esos artículos. Los tendrán en su lugar donde les toque sentarse. Antes de la bendición final de la celebración, se bendecirán en sus lugares para que no se muevan. Y algo muy importante, no habrá aspersión de agua bendita, por lo menos por un buen tiempo. Quizás más adelante se pueda, ahorita no. Así es de que, y vayan, para que vayan tomando nota. También les recuerdo que la secretaría de la parroquia sigue abierta. Ya pronto recuperaremos el horario completo. Ahorita solamente ha estado abierta de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Ya en estos días también recuperaremos el horario de la tarde, es decir, será de 9 a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la noche. Entonces, para que vengan a anotar sus intenciones, las personas que tengan algún evento especial como bodas, 15 años o bautizos, les voy a suplicar que busquen a este servidor en las oficinas de la parroquia
para que podamos ver las condiciones en que se pueda celebrar su liturgia o su misa, o bien la conveniencia de reagendarla más adelante, si fuera el caso. Todo dependerá de cómo vaya descendiendo el nivel de contagio en el estado y particularmente en Chilpancingo. Por lo que todavía nos siguen informando, el nivel de infección no ha bajado mucho en Guerrero. Estamos en semáforo rojo. Sin embargo, ya en estos días quizás se abran otros lugares, otros comercios, otros espacios no esenciales para reactivar también la economía en el estado. Eso es muy importante y lo sabemos. Entonces estén pendientes para saber quiénes y cómo se va a abrir. Sí, entonces, y finalmente, vamos a abrir la catedral no de manera abrupta, es decir, que ya porque nos dieron permiso, vamos a tener diario abierto para las misas. No, el templo nunca se ha cerrado, siempre ha estado abierto. Lo hemos cerrado para las celebraciones de la misa y ahora lo vamos a hacer guardando estas medidas que les he mencionado. Por esa razón, así lo haremos. Pero lo haremos de manera responsable también. Entonces, quizás comencemos con una o dos misas el domingo, dependiendo de cómo también vaya bajando el contagio en el estado. ¿Sí? Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Yo sigo, como les expresaba en la reflexión de la misa, nosotros somos responsables de que el contagio baje, que no haya más personas contagiadas. Por eso se nos dijo desde el principio del inicio de la pandemia en México: quédate en casa. Si no vas a salir para algo importante, no salgas. Pero parece que nos dijeron sal. Y ahorita, desgraciadamente, muchos, en broma lo voy a decir, pero es verdad, muchos que ya en algunos de los estados del país han bajado el semáforo de rojo a anaranjado, ya lo están viendo verde, porque están saliendo demasiado y sus estados están apenas empezando el nivel de control de la epidemia. Por favor, nosotros tenemos que ser responsables. No salgan. Ahorita no hay necesidad de salir. Y si van a salir, se nos recomienda pues el cubrebocas para no infectarnos, o por lo menos que no sea tan fácil el virus dañarnos. Ustedes saben que el enemigo es invisible, no lo vemos, solo o lo respiramos o entra por la boca o por los ojos. Así es de que ahí les dejo mi reflexión para que la tomen en cuenta. Entonces, por favor, seamos responsables. Aparecerán en las entradas de la catedral tan laterales las indicaciones con las que vamos a comenzar a abrir esa catedral. Entonces, búsquenlas y por lo menos léanlas. Y lo último, seamos puntuales. Si estamos diciendo que la misa en la noche, el domingo, es a las 7 de la noche, lleguen por lo menos media hora antes para que nos dé tiempo tomarles la temperatura, darles el gel a la entrada, sanitizar su calzado y ofrecerles un buen lugar para la celebración. Apelo a su responsabilidad. Tenemos que educarnos. No hay otra opción. Si el estar viviendo esto nos va a enseñar a ser más responsables, tenemos que hacerlo. Yo mismo lo estoy haciendo con el personal con que servimos en esta catedral. O nos enseñamos a ser puntuales, a ser responsables, o siempre vamos a ser antitestimonio para los demás. Porque las misas van a empezar exactamente a la hora en que esté indicado, ordinariamente. ¿Sí? Así es de que, pues gracias por su atención.
Pues cualquier duda pueden dejárnoslas en algún chat de las celebraciones y ya el equipo de comunicación nos la hará llegar o me las hará llegar para irlas resolviendo en el camino. ¿Sí? Entonces, gracias por su atención y nos vamos ahora con la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor, podemos seguir en paz. Buenas noches a todos, que descansen. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos están. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar.